Desde trabajar para Kingpin y convertirse en un villano extradimensional muy poderoso, hasta ser despedazado por Carnage y enfrentarse a Spider-Man en innumerables ocasiones, ¿quién es este ser llamado The Spot? ¿Cuál es su origen? ¿Y cuál es su papel en la nueva película de Spider-Man? Conoce todo lo que debes saber sobre su historia en este video. The Spot es un personaje cuya primera aparición se remite al Peter Parker de Spectacular Spider-Man número 98 en enero de 1985, creado por Al Milgrom y Herbert Trimpe. Su nombre verdadero es Jonathan On. Un hombre de nacionalidad americana quien desde temprana edad se destacó por su interés en la física. Esto lo llevó a convertirse en un ingeniero del Instituto Tecnológico de Massachusetts y posteriormente obtener su doctorado en el MIT, donde casualmente su compañero de cuarto fue Quentin Beck. Jonathan era un padre divorciado con un hijo que se llamaba Wyatt. Como científico tuvo que trabajar para Wilson Fisk, o como lo conocimos mejor, Kingpin. Su tarea era reproducir los niveles de radiación de la capa de The Water para encontrar una manera de imitar artificialmente sus poderes. Trabajando hasta tarde una noche, tuvo éxito creando un portal de características circular, negro y sólido. Sin embargo, al hacerlo, el drenaje del poder de la ciudad se volvió tan grande que un apagón se apoderó de ella, lo que provocó que el portal brillara y se desestabilizara. Temeroso de perder una oportunidad única en la vida, el Dr. On la aprovechó. Esto ocasionó que el impacto de la transición hizo que se desmayara. Luego de eso, se despertó flotando ingravidamente en una dimensión que inicialmente asumió que era la dimensión oscura de Clock. Sin embargo, pronto se dio cuenta. De que la escasez de energía hizo que el portal lo enviara a una dimensión diferente, un lugar de mitad oscuridad y mitad luz, donde había una aparente cantidad infinita de portales que lo rodeaban. Haciendo movimientos de natación, se las arregló para encontrar el portal original que lo trajo allí y se deslizó a través de él. Al volver a su laboratorio, el cuerpo de Jonathan había sufrido una transformación radical. Los portales de la otra dimensión se habían adherido a su piel, cubriéndolo con manchas negras de pies a cabeza. Al darse cuenta de que los puntos eran distorsiones espaciales portátiles, comenzó a pensar que podría usarlos para derrotar a cualquiera en batalla. Su primera aparición como villano ocurrió cuando Spider-Man y Black Cat llegaron para enfrentarse a Kingpin. Allí Jonathan apareció ante ellos y se anunció como The Spot, y aunque Peter se rió del nombre, la mancha terminó ganando ese primer enfrentamiento y advirtió a los héroes que dejaran en paz a Kingpin. Sin embargo, más tarde perdió una segunda batalla contra Spider-Man cuando lo engañaron para que arrojara demasiados de sus puntos como armas y no tuviera suficientes para defenderse. The Spot no solo ha luchado contra el hombre araña en las historietas, pues en su camino en los cómics se ha encontrado con más villanos y héroes debido a su poder de viajar entre realidades. En una ocasión, Spot fue capturado por una organización llamada The Gideon Trust y se vio obligado a abrir un portal a la zona negativa, ya que este grupo esperaba investigar y explotar los recursos naturales de esta dimensión para sus propios fines. Sin embargo, fueron derrotados por los cuatro fantásticos, que estaban atrapados allí en ese momento. También a pesar de que pareciese que sus poderes lo convertirían en un ser extradimensional inmortal, Spot ha muerto varias veces en los cómics. Una de ellas se debió a su encuentro con Tombstone, en el cual lo ayudó a escapar de una prisión de máxima seguridad, y posterior a ello, Mr. Stone le rompió el cuello. Aunque por sorpresa apareció años después, donde sí fue asesinado por Electra y un grupo de ninjas pertenecientes a la organización de la mano. Sin embargo, sería este mismo grupo criminal el que lo traería de nuevo a la vida junto a Hydra y el grupo mutante Dawn of the White Light, cuando comenzaron un complot para acabar con toda la vida en la tierra. Y justamente en este suceso fue asesinado nuevamente por Wolverine. Después de que resucitara, fue contratado por Mr. Negative con la promesa de que si lo ayudaba a derrotar a la magia, este conseguiría una cura para sus poderes. En el proceso también se enfrentó a The Hood, el villano que veremos como antagonista principal en la serie de Iron Heart. Posteriormente se unió a un grupo de villanos liderado por Doc Ock, cuyo propósito era secuestrar al recién nacido Stanley Osborn, el hijo de Harry Osborn, aunque al final fracasaron. Finalmente luchó contra Doctor quien pudo superarlo a través de su sentido de radar y de esa manera noquearlo fácilmente. En el pasado, el Dr. Ong creó una familia con una mujer desconocida, de donde salió su hijo Wyatt. En los cómics, esta historia de trasfondo tiene mucho peso en el personaje, ya que Jonathan adoraba pasar el tiempo con su hijo. Esta parte de su vida fue una de las tantas que el accidente que lo transformó en Spot le arrebató de su existencia. Sin embargo, Jonathan nunca dejó de preocuparse por su hijo y lo mantuvo vigilado sin acercarse a él, por temor a que sus enemigos le hicieran algo o que él mismo pudiese dañarlo por las habilidades que tenía. Cuando revivió posterior a su muerte a manos de Wolverine, se enfrentó al mandarín, quien usó el anillo de luz negra para atrapar a John en su propia antidimensión, lo que ocasionó que al no haber entrado por su propia voluntad, le hiciera imposible saber cuál era el portal de salida. Ocasionalmente, ON se las arreglaba para proyectar su imagen de regreso al mundo normal, con poco éxito de contactar a alguien. Mientras se volvía loco por su trampa, John decidió concentrarse en la imagen mental de su hijo Wyatt, y lo usó como un faro que le permitió volver al mundo normal. Sin embargo, al llegar, se enteró de que Wyatt había quedado involucrado en un ataque orquestado por el jefe de la mafia. Rusa Dmitry Ivankov, lo que dejó a Wyatt en coma. Cuando Spot interceptó a Ivankov en una reunión para matarlo por venganza, Spider-Man salvó al criminal. Spot continuó intentando asesinar a Ivankov sin éxito, hasta que le entregó un paquete a Spider-Man que estaba dirigido a Wyatt, así como una carta que explicaba lo que había sucedido y por qué se había alejado de él. Por desgracia, debido a su locura, la letra en sí eran solo líneas de puntos, y cuando Spider-Man entregó el paquete en el hospital donde estaba hospitalizado Wyatt, este resultó ser una copia de la Isla del Tesoro, que Johnson solía leer a su hijo todas las noches. Posterior a su enfrentamiento con Daredevil, fue capturado por Kingpin quien experimentó con él para amplificar y extraer su conexión con la dimensión Dark Force, en un intento de encerrar a Manhattan en una cúpula impenetrable para controlarla totalmente así como Hydra lo había hecho con Estados Unidos, aunque solo sirvió como el recipiente de una entidad demoníaca conocida como Kindred, la cual Norman Osborn y Wilson Fisk querían controlar. Posterior a ello fue atacado en su laboratorio por Carnage y The Artist, el simbionte que quería tomar sus poderes por sí mismo. Esquivando sus ataques, el artista lo distrajo lo suficiente como para que Carnage predijera de qué lugar emergería On. Al hacerlo lo agarró y lo destrozó, absorbiendo posteriormente sus restos y sus poderes. Sin embargo, la cabeza incorpórea de On afirmó que eventualmente regresaría desde el interior de la dimensión manchada. Como un ser expuesto a la dimensión Dark Force, la piel de On ha blanqueado y salpicado de deformaciones en el espacio. Los puntos pueden transportar cosas o personas a otra área pasando a través de la dimensión manchada y saliendo en otro lugar. John también puede teletransportarse a sí mismo o extender partes de su propio cuerpo a varias distancias según lo definido por sus puntos. Tiene la capacidad de mover las manchas por todo el cuerpo o quitárselas y colocarlas en otro lugar. Los puntos pueden incluso suspenderse en el aire. Asimismo sí es capaz de deformar el espacio o Atacar desde múltiples lugares y al mismo tiempo, e incluso, de unirlos para crear un portal más grande. Spot afirma poseer una forma de inmortalidad, siendo capaz de hablar incluso después de haber sido decapitado, y si su cuerpo físico es herido de muerte, se desintegrará y se reconstruirá en la dimensión manchada. Y debido a que Spot comienza su ataque en otra dimensión, no activa el sentido arácnido de Spider-Man. Además, sabe cómo experimentar sobre sí mismo a través de las dimensiones gracias a su pasado como científico especializado en física. Sin embargo, no puede lanzar un número ilimitado de distorsiones espaciales, ya que se basa principalmente en las de su propio cuerpo. Y cuando están dispersas fuera de este, es un objetivo fácil para cualquier oponente, pues prácticamente pierde sus poderes al no tener las manchas. Ya hablando de la película en la que veremos a este villano, aparentemente en Spider-Man Across the Spider-Verse, este será un villano inexperto que no tiene control sobre sus poderes. Esto debido a que quizás acabó de sufrir el accidente. Ahora bien, como acabamos de mencionar, esto se debió a Kingpin, por lo que en consiguiente podríamos pensar que posiblemente Jonathan tuvo la transformación siendo parte del equipo de científicos que intentaban ayudar a Kingpin con su plan en la primera película, y que debido a la inestabilidad entre realidades que este creó, él fue absorbido hacia la dimensión manchada convirtiéndolo en este ser. Así que técnicamente este tendría un origen desde la primera cinta de este universo animado y muy apegado al de las historietas. Ya hablando de lo que hará en la película, por la información que se ha revelado, sabemos que a lo largo de esta historia se irá convirtiendo en un villano mucho más poderoso de lo que lo veremos al principio, de tal manera que incluso podría ser el antagonista tanto de Across the Spider-Verse como de beyond de Spider-Verse, que es la segunda parte en la que se dividirá esta historia. Debido a ello podemos esperar que The Spot comience a desatar un caos a a lo largo del Spider-Verse, atacando múltiples realidades de muchas versiones del hombre araña. Sin embargo, aún está la incógnita del por qué lo haría, ya que sus motivaciones aún no han sido establecidas. Aunque aún es bastante pronto para pensar que él en cierta parte será la razón por la que Miles es perseguido por los demás Spider-Man, no es nada raro que esa gran amenaza que Miguel O'Hara y sus aliados tratan de derrotar sea justamente a este personaje. Y bien, eso ha sido todo por esta ocasión. Ahora sabes a qué deberán enfrentarse Miles y los demás héroes arácnidos en esta nueva aventura por el Spider-Verse. Si te ha gustado, por favor, déjame un like y suscríbete al canal con la campanita si no lo has hecho para que no te pierdas de próximos videos. Tampoco se te olvide dejar tus teorías de la película en los comentarios y revisar más contenido de tu amigable vecino arácnido que ya está disponible en el canal. Por mi parte, eso fue todo. Nos vemos en la próxima.